Bueno, llegó el martes, los martes a la gente le gusta porque tocamos un tema importante, el tema de migración e inmigración. Eh, principalmente a las personas que quieren tener algún tipo de información sobre su proceso de visa, de residencia, no solamente a los Estados Unidos, a cualquier parte del mundo, pero mayormente a la gente le interesa la, la, la visa norteamericana. Quiero aprovechar antes de dar la bienvenida a nuestra eh, experta en temas inmigratorios. Erika Reyes, a mi hermano Jonathan, Jonathan, Jonathan Reyes, yo creo que es familia tuya. Jonathan, que está conectado, viendo nuestro espacio, y todos los muchachos allá en su oficina, un saludo especial desde aquí. Jonathan, te tiro ahorita, crítico. <laughs> y bienvenida, licenciada. Hermosa, como siempre. Como ¿eh? siempre. Tú sabes que eso es Me a encanta Dios. los martes. Es verdad. Sí, porque no sé, como que esto se pone como más colorido, sí, me más florecido. Los colores, claro que sí, saludando a tu audiencia. Y también mía en cuestión de temas migratorios. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, casi ya, ¿verdad? Sí, no, ya, son mediodía, se... buen provecho. Sí. ¿Cómo está Cotuí? Eh, Excelente. Ese es eh, el pueblo donde canta la Guinea, dice... Y el del oro también, y el del agua, porque la presa de Atillo está ahí. Sí, la presa. Tienen que invitarnos para las presas. Oh, cuando gusten. Es uno de los pueblos más ricos en cuanto a lo que es el agua, no tiene luz en cuanto a lo que es el oro y tienen que trabajar otro tipo de trabajo. Y, y en cuanto a la de la vida sí, eh. de la hay vida. mucha agua y oro y como que sí yo. así es pero así es, eh, es. mucha Guinea hay sí, ahora, mujeres ¿cómo? bellas sí una representación de co, de, <laughs> de Cotuí. Cotuí orgullosamente de Cotuí desde de, de, de Cotuí para el mundo sí así es sí. y cada día más trayendo la información y a todo ese público de lo que es el toque del mediodía informaciones recientes sobre lo que está aconteciendo en el mundo migratorio Roberto de los seguros médicos, ¿qué tú has escuchado de eso? Escuché que un juez de Oregon como que quitó la ayuda y todo eso a, a los inmigrantes. Eh, así, es, no es que la quitó, sino que la bloqueó, por ejemplo, cuando eh, un memorando presidencial o eh, lo que le llaman una, se me fue el nombre ahora, porque estoy en vivo. Ah, bueno, que, cuando una persona. Una acción diferida. Una acción diferida. Eh, como era lo, el caso del DACA que te ayudan o ponen o imponen una regla siendo como un decreto ajá, eso eso dura aproximadamente la aprobación dentro de los 60 días porque va a una gaceta eh, oficial que ellos tienen dentro de los cuales si se reúne una gran cantidad de firmas no sé si tú tenías sabías ese dato eh, eso lo pueden bloquear como lo pueden objetar en el caso de lo que es el paquete de, de ayudas públicas eso Entra, no es en el gobierno del presidente Trump, sino que es una medida de 1997, eh, donde estaba el paquete de leyes migratorias que se llaman las Iraira. Ahora bien, se están tomando en cuenta todas esas medidas y ponen lo que es el paquete de carga pública. ¿Qué quiere decir eso? Personas que estén tomando ayuda en los Estados Unidos personas que entren con una visa de paseo, se queden en los Estados Unidos, cuando vayan a pedir un familiar de ellos en un momento dado, va a salir a relucir todo eso y usted eh, no va a tener la oportunidad de defenderse. En este caso, entró en vigencia, eh, entraba ahora el día 3 de noviembre, lo que era que para usted solicitar la visa de residencia para vivir en los Estados Unidos, usted iba a necesitar... Eh, un seguro de salud específicamente donde no le permitiera a usted ser carga pública en los Estados Unidos. Muchas personas se confundieron y creían que era para la visa de no inmigrante. Todavía. Eh, no tenemos esa información, pero sí se especula que dentro de los próximos meses se podría tomar también esa medida para todas aquellas personas que entren de visita. Todavía no lo es, pero era en el caso de la visa de residencia. Eh, ¿Qué pasó con eso? Un juez de inmigración del estado de Oregon, en, a petición de un grupo de colegas, o sea, de personas eh, especialistas en el área migratoria, eh, objetaron a cuanto lo que era el seguro y el paquete de carga pública y dice aquí que una demanda de bloqueo motivada y solicitada por la barra de abogados de esa ciudad con respecto al seguro médico eh, se logró que se bloqueara lo que significa que ahora mismo no se necesitará para usted ir a solicitar su visa de residencia eh, el seguro médico. Si usted tiene una petición y usted tiene cita en las próximas semanas, en los próximos días, y a usted le quieren preguntar sobre ese seguro, usted le puede hablar sobre la decisión que tomó el juez eh, del estado de Oregon en conjunto con un grupo y una organización que hay y que ya ese esa Ley de carga pública está bloqueada por lo que significa que en estos momentos no tiene sentido ni tiene vigencia. Mira, eso es importante para y... esa persona sí. porque ya en la semana pasada allá arriba uh -huh. salieron casos de personas que le, bloque, que le bloquearon, no, que le no le dieron su permiso de residencia porque no llevaron el seguro. Entonces, en República Dominicana, que este es el caso ahora, todas las personas que vayan a su cita y no tengan ese seguro médico y le quieran eh, poner un proceso administrativo por eso, dígale que no, que eso ahora mismo está bloqueada, esa medida. Bueno, mira, excelente esa información, y es bueno siempre, si usted está en un proceso de residencia o si usted está en un proceso de buscar visa, primero irse a asesorar. Vamos a poner en pantalla, señor doctor, déjamelo fijo ahí, porque la gente a veces se confunde con el número, para que puedan llamar, cualquier consulta, aprovechar la presencia de la licenciada Erika Reyes, quien es experta en temas inmigratorios. Así que vamos a poner el teléfono para que la gente pueda llamar en lo que ya está aquí unos 8 o 10 minutos y así los televidentes puedan aprovechar. Así que puede llamar al 809-725-0505, ya se lo vamos a poner en pantalla. Y si usted quiere otra pregunta más extensa, lo puede hacer a través de sus redes sociales o visitando a sus oficinas. Así es, recuerden que siempre estamos aquí en San Francisco de Macorís, de lunes a viernes, excepto los martes, los martes. Estamos aquí hasta el mediodía y laboramos en Cotuí, pero luego, eh, de lunes a viernes, estamos aquí en nuestra oficina principal, en la Plaza San Francisco Mora, en el tercer nivel, eso es en la Avenida Los Mártires, ¿eh? donde estaba el antiguo Lufero. Ya la gente... eh, Licenciada, una pregunta. Y ya el tema que, que usted me comentó que iban a puntualizar hoy. Cuando se le vence la visa a una persona, sí. por ejemplo, le dan cinco años, diez años y quiere renovar, pero antes que usted me conteste, ya la gente quiere hacer su consulta. 809-725-0505. Buenas. En línea, me parece. ¿Eh? Que tengo, tenemos una llamada en línea. Sí, sí. Buenas. Buenas. Se cayó la llamada. Se congestionan. Si sí, cuando el... la gente eh, eh, se le vence su visa, ¿en qué tiempo tiene que renovarla? Si hay que renovarla antes que se venza. Correcto. ¿Cuál es el proceso? Sí, el tema que tenemos hoy es eh, ¿qué debo hacer ante la renovación? De mi visa, en este caso permiso de visa de no inmigrante para personas que entran a los Estados Unidos por placer o por otro tipo eh, de trabajo. Okay, en este vamos, a vamos a recibir llamada antes que me conteste. 809-725-0505. Buenas. Buenas. ¿Su nombre y de dónde, por favor? Yo quiero preguntar. Argentina de las Avielas. Argentina, Argentina de la Avielas. Adelante, Argentina. Mucho. la cita de sí ¿De después que tú pagas la cita para qué para uno le busca para uno después busca, busca ah okay okay, okay. sí eh, gracias amor por tu pregunta eh, todas las personas que tengan eh, dudas sobre lo que necesita para solicitar visa, si quiere calificar llame que en este momento estamos abiertos para todo el público como Yo, hizo la joven a, de las Argentina. ¿no? Argentina, bonito nombre. Sí, sí. Eh, no real, llores por me... mi Argentina. Roberto, tú, tú estás muy relajado hoy. Toda la vida Sí, pero como, Mayelin, ¿qué le hicieron a Roberto? Ah, fue que tú estabas de fin de semana viendo no, películas. No, no, yo trabajé ayer. Oh, ya, yo ya. Yo trabajé ayer. Okay. Yo, yo trabajé no. igualito ayer. Yo llegué de las terrenas ayer. Ah, tú sí estás relajada, eh, se te nota. Sí, sí me nota. Tenemos llamadita, vamos a recibir a llamadita. Buenas, aquí tenemos en la línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre? Ramírez. ¿De dónde, Juan? ¿Eh? ¿De dónde usted nos llama, Juan? De San Juan, Puerto Rico. Oh, ah, Puerto, Puerto Rico. Rico. Vamos para allá en febrero a la Serie del Caribe, para a Binton, Así que espérenos por allá. Si usted está por ahí, usted se me acerca para hacer una entrevista. ¿Cuál es su pregunta? Estamos, sí. ¿Perdón? Sí, 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 estamos. ¿Su ah, pregunta, por favor? Sí, su pregunta. Pero yo conozco a Sabo. ¿Cuál es tu nombre? Ramírez, sí, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo? Amigo de Roberto, amigo de Roberto. Pero tú no es Henry que trabajaba conmigo, de por Dios. Se parece a uno que trabajaba conmigo, hijo sí, mío, hijo mío, de esos hijos que se van fuera del país y uno no puede servir a ellos. Ramírez. Se oye cortada la llamada. ¿Aló? Ramírez, Ramírez, Ramírez. Ok, Ramírez, su pregunta para la licenciada. Preguntarle algo desde aquí, porque yo saqué unos papeles y todavía no me ha llegado ¿no? eh, nada. ¿Le sometieron una petición allá? Sí. Ok, ¿usted quiere saber el estatus de su caso? Sí. ¿Quién sometió la petición? ¿Cómo? ¿Quién le sometió la petición a usted? Me la sometieron aquí, la, la licenciada. Sí, pero ¿quién le pide? ¿Su esposa? yo no estoy pidiendo los hijos míos ah ok. usted está pidiendo los hijos suyos bueno hay dos tipos okay gracias ramírez gracias eh, eh, siga por ahí eh, por en Puerto Rico si yo, nosotros nos vemos en el sistema de cable de Puerto Rico y a través de Telenor.com. le vamos a contestar a ramírez o le vamos a contestar a Argentina eh, bueno, eh, okay. a Argentina y a Ramírez. Ok, Ramírez, sí. como fue el último que llamó. Este, todo va a depender la edad que tenga su hijo. Si sus hijos son mayores de edad, recuerde que cuando un padre es residente legal permanente pide un hijo mayor de 21 años en la categoría de soltero con, des con derivado, es un tiempo aproximadamente de 6 a siete años. Ahora han querido agilizar más. Si es menor de edad, entra en una categoría inmediata y el tiempo de espera puede ser de siete a 8 meses. y Cuidado si un año y hasta dos. Todo va a depender de lo que, del proceso que se trabajando. Eso no importa trabajando. el estatus de si es eh, a ciudadano o si es residente, a residente. Pidiendo su hijo menor de edad, el menor de 21 años en la categoría eh, es más de, rápido, ajá, es más rápido. Si tiene de lo del primer año a los 14, pues mucho menos. Ahora bien, eh, todo va a depender de la edad que tenga su hijo. Eh, si usted quiere que le verifiquen el estatus de su caso. Eh, puede contactarme al 809-972-4901. Usted me va a mandar una nota de voz, le repito, 809-972-4901 y con el número de su caso y el invoice yo le puedo revisar el estatus, a ver por dónde le están trabajando y la categoría de petición que es en este caso. En el caso de Argentina, para entrar en nuestro tema principal ya. Eh, sí, cuando, no cuando, cuando tú tomas la cita, todo va a depender eh, de la persona que te esté trabajando. Por la pregunta que hiciste, es posible que no tenga alguien que te esté trabajando. Si gusta pasa por nuestra oficina pero, Pe el, el pero tiempo, mayormente está durando la... de dos a eh, ahora mismo están cayendo ah. para enero las citas ya o sea estamos hablando que de, que, de que, dos a que tres no va ir a diciembre no va a no va a coger tu frío eh, en enero eh, pueden, te a avisar, ¿eh? si pueden abrir cita pero eh, si la abren abren muy poca pero ya están cayendo para enero recuerden las personas que quieren solicitar visa de paseo, siempre es bueno que comiencen con tiempo porque la embajada eh, tiene ya aproximadamente un año trabajando la cita así, con dos meses de anticipación okay. muy pocas. Tenemos otra llamadita, buenas, aquí tenemos en la línea. Buenas, se fue la llamada. Ok, entonces vamos a entrar en el tema para sí. poder desarrollar. ¿Quiénes okay. pueden renovar la visa? Hay personas que piensan que porque tienen una visa de una entrada tienen una entrada, quiere decir, de un año, le dan tres meses de visa, eh, pueden ir a renovar eh, la visa. Solamente pueden renovar la visa aquellas personas que tienen 10 años impreso. Solamente pueden depositar y usar lo que es el Botse para depositar. O sea, en que este no caso. tiene que ir a una entrevista. No, no tiene que ir a una o sea, entrevista. Esas son las personas que tienen 10 años, años de visa impresa. Eh, no tiene que haberle dado uso es bueno que lo use porque si te dan ese permiso de 10 años eh, es bueno que tú la, la use para lo que la solicitaste. Entonces, ¿cómo el proceso de porque usted me ha puesto eh, aquí no se usa mucho el correo, la gente Correcto. O sea, Entonces, ¿cómo el asunto? Usted tiene que hacer eh, una solicitud para renovación de visa el mismo sistema te va explicando en el caso de la persona que tiene 10 años, imprime la hoja de ir a tomarte las huellas y tu foto, y se deposita en una de las oficinas de Mace Boxer que tiene acceso a lo que es la embajada americana. De ahí se deposita. Ahora bien, si tú dentro de esos 10 años le diste un uso inadecuado a tu visa, te pasaste de tres meses, de cinco meses, y no tiene cómo mostrar el por qué tú duraste ese año allá, entonces la embajada te manda una comunicación donde sí te piden para una entrevista. Es en el caso de que no le haya dado el uso correspondiente. En el caso de la persona que le han dado un año de visa, tres meses, menos de eh, cinco años, que cabe entre las visas de tripulante, que es la C y la D, o personas que tengan la visa B1 de empleador doméstico. Esas personas, ya están llamando a los teléfonos, Roberto. ¿eh? Eh, Señores, esperen que ya termine. Esta persona. Después del mediodía, de ya almuerzo, nosotros las llaman a las 3 de la tarde. Esas personas no pueden renovar. Tienen que hacer una cita normal. Donde tienen que tomarse la huella e ir a una entrevista como si fuera normal. Cuando hablo de normal, mostrando tus parámetros económicos, académicos, sociales y familiares y el motivo específico de tu viaje, que siempre lo hablo aquí. En el caso de los menores, Roberto, oye. A los menores de edad que, que ya. Que ya solicitaron. Cambiaron eh, su estatus lo, de menor a mayor. A los 10 años. Ya. Y le dieron visa por 10. Y tiene 21 años de edad. Según la Embajada Americana, tiene que ir a solicitar tu visa normal. Porque no es... Pero por entonces, un jovencito de 21 años, 22 años, no tiene ningún arraico económico, o sea, no tiene pero nada tiene que Pero tiene lazo académico, está estudiando. Ah, y sí, si tu sí. padre tiene visa y la obtuviste por ello, entonces ellos piden que vaya a una entrevista, pero es simplemente para verificar el cambio en lo que son los rasgos físicos que han cambiado desde cuando tú tenías esa edad a la edad que tiene ahora. De 24 años para abajo tienen que asistir a una entrevista. De 25 años no tienen que ir a entrevistas, sino que cabe en la categoría de renovación de visa. ¿Ya? ¿Tiempo de renovar tu visa? La puedes renovar de cuatro a seis meses antes del vencimiento. Ejemplo, yo tengo mi visa, se me vence, vamos a suponer, en febrero y estamos entrando en diciembre. Hay personas que dejan que se le vence la visa pensando que no se la van a renovar y usted puede ir hasta antes de los seis meses del vencimiento para renovarla. Si usted la dejó vencer y su visa pasa después del año vencida, ejemplo, se me venció en el 2019 y todavía en el 2021 yo no renové, entonces usted necesita hacer el proceso normal para una entrevista: huellas más entrevista en el consulado. Esos son los pasos a seguir ante la renovación de visa. Traemos este tema aquí. Porque recuerden que son ustedes los televidentes que ponen el tema que uno trata por las preguntas eh, que hacen en, en las redes sociales. Yo tengo una pregunta, doctora. Si yo tengo visa y la visa se me va a vencer en, en seis meses. ¿Yo puedo viajar a Estados Unidos? También puede viajar. Siempre y cuando la línea aérea te va a preguntar y va a verificar tu ticket de, de vuelo, si es ida y vuelta y cuántos días, porque ellos no van a darte entrada de, 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 eh, faltándote un mes para el vencimiento de ya. tu visa. tenemos una llamadita 809-725-0505. Paramos la llamada para que la doctora pueda desarrollar un poquito el tema. Pero vamos a ver ahora quién tenemos en la línea. Buenas. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre, por favor, y de dónde? María, mi amor, de San Francisco. María, María. Su pregunta para la licenciada Erika mi Reyes. Mi amor, si mi hija tiene un visa, nada más le dieron tres años, tiene 16 años, ¿qué se hace en este caso? Tiene que ir a solicitarle normal. No, Tú ves que hay gente que... Qué bueno que el público se está animando a llamar y a expresar sus casos, porque así la población ve que todo es posible. Hay gente que creían que tres años de visa no se daban. Que nada más son 10 y 5, y en el caso de ella, nada más le dieron No, pero 30. ellos dan tres meses. A mí me, la primera vez que me dieron. Pero ella dijo inter... tres años. Sí, si a mí me dieron tres meses la primera Sí, vez. pero que tres meses es una entrada, pero un año, uh -huh. a veces te dan entradas múltiples y a veces te dan una sola entrada. Con un año. Con un año. Y en el caso de ella tenía seis años, según entendí, y tiene que ir a solicitar la normal otra vez con su muchachito, sus tres muchachos. Ya. Ella agarra su cita. Para la huella, si ya pasa de los seis años, corresponde a huella y va a tu entrevista con ellos con una solicitud normal, como si le estuviera solicitando por primera vez. La diferencia es que ahora ya ellos han tenido visa. Eh, el licenciado dice: A mí se me pierde la visa. El eh, pasaporte visado, mejor dicho. Porque sí. la visa no se pierde. No. O sea, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué? Hay un bochinche no, no <laughs> Si se, no. se me pierde la visa, o sea, el pasaporte visado físico, Ajá. ¿qué yo hago? corresponde hacer un reporte a la policía, señores, por eso es que hay que venir preparados, porque oye la pregunta, ¿qué dice Roberto? Sí. Si se me pierde, estamos renovación de visa, pero eso es muy bueno, ese otro tema Ajá. es muy interesante y no solamente el pasaporte, sino su residencia también tiene que hacer, en el caso de su pasaporte visado con la visa americana, un reporte en la policía nacional explicando todo y aunque tenga su visa vigente tiene que tomar una entrevista normal y tiene que tomar las huellas también. Hay personas, muy buena tu pregunta, que se confunden y piensan que porque la visa está vigente ahí, no, tú vas y te la dan de una vez. Eso no es así. Si a usted se le perdió su pasaporte con su visa, se lo robaron o, o usted se descuidó con su pasaporte y se le deterioró con la visa ahí, usted tiene que hacer un procedimiento. Eh, a la policía, reportar el caso, en el caso de robo y con ese papel mostrar ante el oficial consular que le esté atendiendo en ese momento que su pasaporte fue robado. Y ir igualito como si estuviera solicitando empleo, cuánto gana, que a qué se dedica. El, el, el PIN, hay que pagarlo también, Ajá. porque hay gente que dice, no, tú tienes una casilla aparte, eso no es verdad. Yo he tenido esos casos, tú no has tenido casos de gente que te dicen, hazme una entrevista de tal y tal cosa. Y cuando la están haciendo, dice, pero pregúntame, pero soy yo. Entonces, yo tengo clientes que van a mi oficina y yo lo escucho. Y mire, yo vine porque mi pasaporte se me perdió, pero yo entiendo que el proceso y esto y esto, y está muy errado. No es así. Tienen que hacer un procedimiento normal. Tienen que tomar tu cita, tienen que tomarte las huellas y tienen que ir preparado ante una entrevista eh, de lo que trabaja, cuánto gana. Hay personas que tienen la suerte de que no le preguntan mucho porque ya la han tenido ahí, pero hay otros que sí le preguntan y deben de demostrarlo. O sea, que, que por el hecho de que, que tú tuvieras una visa, se te pida tu pasaporte con tu visa y tú vayas, puede ser que te la niegue. Correcto. Todo va a depender del uso que usted le haya dado al su permiso que tenga en su pasaporte. En este caso, la visa de paseo de no inmigrante. Eh, y como dice ahora el eslogan de la embajada, tu visa, tu responsabilidad. Ya, bueno, eh, eh, vamos entonces a recordarle, Erika, los teléfonos tuyos de contacto, tu oficina, eh, para que la gente que de una forma u otra quiera eh, algún caso específico resolverlo contigo, lo puede hacer. O si nos queda algo más que desarrollar uh, para aprovechar el tiempo. Correcto, eh, me pueden contactar al 809-972-4901. Eh, Recuerden esas personas que se le está venciendo su visa o que ya se le venció uh -huh. el pasaporte, ¿cómo que preguntan? El pasaporte. Bueno, sí. no, porque cuando tú estás solicitando la visa es el mismo proceso, huella y consulado. Todo va a depender el, el día que tenga el consulado o la fecha que tenga disponible. Claro, son preguntas, por supuesto. Ajá. El pasaporte, no la visa. Eh, bueno, usted lo puede renovar seis meses antes también. ¿Por qué los seis meses? Porque es un acuerdo que tenemos, no solamente con Estados Unidos, sino con 80 países, donde hay países que no dejan entrar si usted tiene el pasaporte. Tú ves la pregunta que tú hiciste ahorita. Eh, si tengo cuatro meses, ¿me pueden dejar entrar? Hay países que no te dejan entrar oh, con un pasaporte con eh, antes de cuatro meses de vencimiento. Entonces, en el caso de maylin que hizo la pregunta, eh, lo puede renovar seis meses antes. Te recomiendo que lo haga con tiempo, porque yo no sé qué es lo que le ha pasado ahora la, la oficina de a la oficina de, de pasaporte claro de aquí de aquí <laughs> Roberto Por dijo no, no pregunto acuérdate que mi especialidad es migración <laughs> ¿Eh? claro y también Maely no no, no no yo se lo voy a renovar online. online se puede renovar en, en 15 días le llego una semana ¿Sí? ya no tienen que hacer esa fila Ey, pero Ustedes señores no que, que viva la licenciada Erika porque mi yo tengo oficina, problemas con mi pasaporte. No, mi oficina tiene esos servicios también. Sí, para los colaboradores, eso, eso, eso. Por ejemplo, yo tengo problemas con mi pasaporte. Desde hoy, claro que sí. Yo tengo problemas con mi pasaporte, porque mi pasaporte yo lo saqué en, en, la, en el consulado de Nueva York y siempre me da problemas para leerlo y esto y lo oh, otro. ¿O ¿sí? sí? da problemas. E incluso ahora está, que le iba a preguntar, pero al todo el asunto de tiempo lo dejamos para otro día, el paso rápido. Por ejemplo, yo ahora cuando iba para Washington que iba a ponerlo con el paso rápido, sí. lo que me, me bloqueó el pasaporte, eso fue un lío del carajo para yo salir, sí, porque sí. el pasaporte estaba bloqueado, tuve que ir a un sitio, incluso el vuelo me iba a dejar, porque tuve que ir a una oficina para que lo desbloquearan, y la oficial que me atendió aquí me dijo, cambia ese pasaporte, porque esos pasaportes emitidos por el consulado, por el consulado de Nueva correcto. York dan problemas aquí. Y ahora no sé, un pasaporte nuevo, biométrico. Sí, no, el importante. mío es totalmente, a, a, no sé, una foto rarísima tiene. El tuyo, no, el tuyo, el tuyo, el tuyo es biométrico. No. El, tu pasaporte tiene que ser biométrico, aunque fuera, eh, porque ese es el sistema dominicano. Y acuérdate que el consulado nos representa a nosotros allá. Sí, no, Mira, no, pero, pero importan... rarísimo, ¿eh? no, pues yo tengo un pasaporte rarísimo ahí. No, yo tengo Con una que foto verlo. rarísima. Tengo que verlo. Importantísimo las personas que están. En Estados Unidos tienen que hacer uso de lo que es el consulado dominicano porque allá es un órgano que sirve para representar Pero no saca a, su pasaporte a toda toda persona funciona. que tenga un inconveniente hasta de deportación se puede dirigir al consulado dominicano cuando Eso se es le muere cuando se ¿eh? le muere un familiar allá yo tengo eh, muchísimas señores, informaciones eh, eh, que dar. Eh, eh, vayan donde recuerden, la licenciada, que la licenciada tiene tiene, tiene yo se la recomiendo. Si, recuerden que nosotros nada más no es de visa. Hasta también le tramitamos lo que son sus peticiones de familia, las visas de novio, eh, le trabajamos la visa H1B2, reporte de nacimiento, tanto de niños ciudadanos americanos como dominicanos que tengan sus padres ciudadanos. Ya, pero todo que y que, que ver, en Todo lo que, lo que, es que es tenga que ver con tema de viaje. De tema Cero de viaje. Que, que doctora, dije que yo quiero una cita, entonces se puede montar si un tiene restaurante. Caso de petición pues y ha tenido yo, una licenciado. deportación le ayudamos con el, el el perdón dependiendo del caso que Oye, usted Licenciada, tenga. nada de eso de que mire que podemos juntarnos el restaurante tal que esto para que yo eh, todo no 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 porque hay tigres pero estoy hablando eh o sea, licenciada una mujer que verdad Tranquila. y recuerden que hoy en el canal 180 de, de de aquí de Telenor me pueden ver una hora completa en contacto migratorio todos los martes igual que aquí que en el toque del mediodía Señora, vamos a un corte porque ya está el licenciado Sabino no había votado, pero volvió. Ah, vamos sí. a hablar de la Constitución, que la gente cree que era ayer el día de la Constitución. No es el miércoles. Mañana. Sí, mañana. mañana no día del reality. ¿Vio no. el vial de aquí. Sí, excelente. Ey, duro. Excelente, duro. Duro, duro. Este programa bueno. está demasiado duro. traerme a mí para yo chequear para, también. ¿Eh? En la parte migratoria. Vamos al corte. Regresamos con el licenciado Sabino que está aquí con nosotros ya, aquí en nuestra casita, el toque del mediodía.